gaur gerturatu gera Enrique Zalduaren argazki erakusketaren hasera edo inaugurazio ekitaldi hontan, eta bueno, Enrique Zumarrako semea, leno komentatzen eginen, ez dakit amerikano zumarratarra edo honelako, ez dakit, bataio bat izango luke, eta bueno, urtetan Amerikan egin izan ditu urte asko, urtetan kanpoan izan dakoa, baina esperientzi guzti horren seinale gaur hemen izan dakoa. Aurretik gane bai, Zumarrako udalarekin edo udaletxearekin ebai harreman izan zuen, oindala urte batzuk pintura erakusketa bat izan zen, momentu hartan itarte etxean izan zen, eta geroztik anona, pues, bueno, pues, esan bezala, pues, gauza asko aldatu dira, ez? Kultur etxea hemen dugu eta erakusketa gela daukagu bertan. Besterik gabe. Ezkerrik asko, Mikel, azier ezko den hori, hona tontxagatik, a behar, gustatzen zaizuen erakusketa hau. Mikel esan duen bezala, Zumarrakoa naiz, eta baina, karo, denbora asko pasadet kanpoan, eta nire euskara ez da hain potentea, eta hain arona, eta bueno, barkatu, barkamena eskertzen dide dizuet, katza asko egiten baditut, hitz egiten dudanean. Baina, bueno, mila esker, berriz, eta bereziki, Estitxu Gomezi, eta Mikel Bazketi. Asko lagun didate, hau, erakusketa hau sortzeko. Eta, bueno, berriz, eskerrik asko, udaletxari baita, eta zuei baita. Eta nahi, bueno, beraz, itxein godet, pizkat erresagoa da netzat. Ingles ez baita, baina, bueno. Baita, baina, ikusiko dugu. Horren urtean, haber, zer hitzan, hitz egiten dut. Este dudan. Inspirado por mis vivencias de Los Ángeles, he escrito muchas cosas. Que creo, y algunas de las cuales creo que encajan bien con el motivo de la exposición. Esto se titula El hombre de la bolsa. Por cierto, hay algunos textos diseminados por la exposición también. El hombre de la bolsa. Veo un hombre con bolsa, chaleco negro, barba de días, mirada agresiva, pelo alborotado. El hombre de la bolsa la arrastra hasta el fondo del autobús urbano, la deja y se acerca al conductor. Paga. Vuelve a la parte de atrás. Me mira. Se siente. Aunque yo no lo veo, escucho el dejar de raspar de sus zapatos rotos. ¡Le disparé en la boca! ¡Le pegué 4 tiros al oficial del Vietcong! Desde el fondo del bus, el hombre de la bolsa grita estas cosas. Yo sé que es él, pero me giro y le miro. Y él me mira. Los demás pasajeros miran al frente y ni parpadean. Y luego le trituré la cabeza con la culata de mi rifle. Le disparé en la boca. El chofer conduce y la gente calla. El hombre de la bolsa, otro día. Es otro día. Monto en el bus, el hombre de la bolsa va sentado en el asiento delantero. Explica a otro pasajero dónde compró el carrito plegable que usa para transportar la bolsa. El otro pasajero le agradece la explicación y se apea. Que tenga usted un gran día, le dice. Usted también, responde el bolsero. Luego, silencio. El hombre de la bolsa ahora le explica al aire que la gente debe estar a punto de llegar. Ya es hora, dice. Yo creo que debe haber regresado ya del Vietnam. O tomado una pastilla para olvidar sus pesadillas. Yo llego a mi destino y me bajo. El hombre de la bolsa continúa viaje. Solo. En el autobús. Ah.
sumar un poco. Gracias.